Simplemente decir que no podemos estar más de acuerdo en este caso con UGT, con Fiat, que desde luego las propuestas que hace UGT son propuestas que desde la Junta hemos venido defendiendo también desde hace tiempo. Evidentemente es fundamental, y coincido totalmente, un pacto de Estado por la energía. Entre todas las fuerzas políticas, porque nos estamos jugando el futuro, porque nos estamos jugando el que haya una economía mucho más competitiva, el que los costes de nuestras empresas sean mucho más ajustados y que sean, por supuesto, mucho más baratos, porque la energía en España ahora mismo es cara. Es cara para las empresas y es cara para los consumidores. Y, evidentemente, es el momento de hacer este pacto. Quizás ya llegamos tarde porque ha habido muchas acciones, muchos cierres anunciados de centrales, todavía no se han producido, en algunos casos, en otros sí, pero evidentemente todavía estamos a tiempo de que se retomen y entre todas las fuerzas políticas y el Gobierno, por supuesto, se haga un pacto de Estado por la energía. Porque esto es totalmente coherente también, y uno de los objetivos que todos tenemos es la lucha contra el cambio climático. Pero, desde luego, es un objetivo irrenunciable, pero eso no implica que vayamos a renunciar a todo el resto de los objetivos. Hay que hacer esa transición que sea, desde luego, de una manera equilibrada, que sea de una manera justa y que, evidentemente, no suponga que amplias comarcas o que amplias zonas de España pues queden sin empleo y, por lo tanto, queden totalmente despobladas. De esto hablamos con el ministro en la última reunión y ahora mismo lo que evidentemente nos alegramos que UGT nos haya venido a hacer este planteamiento en el que, como digo, coincidimos totalmente. No voy a repetir muchas de las cuestiones que ya ha dicho Pedro Ojas, porque lo que tenemos que hacer es trabajar también tanto la Junta como UGT como otras comunidades autónomas que sabemos y con las que pronto habrá un encuentro, como son Asturias y Aragón, que apoyamos totalmente ese pacto por la energía, que no estamos dispuestos a que cierren las centrales térmicas sin más y desentendiéndose de todos los trabajadores que hay allí, y no solamente de los directos, sino de los indirectos, y que dejen eso sin nada, absolutamente. En eso creo que coincidimos también con la central sindical, con UGT, y que evidentemente estas térmicas hagan inversiones para hacerse, para que es lo que tienen que hacer, para que sean más sostenibles, no haya esas emisiones de gases nocivos de efecto invernadero, que algunas ya lo están haciendo, porque ahí veréis el ejemplo de Gas Natural Fenosa, que está haciendo ya esas inversiones poco a poco, igual que lo hace esa empresa, lo podían haber hecho las otras, y lo deberían hacer, porque no es incompatible el quemar carbón con reducir las emisiones. Por lo tanto, las centrales térmicas tienen que hacer inversiones y también pues, tendrá que haber un despacho preferente de nuestro carbón, que les recuerdo es el único carbón autóctono, el único combustible, por decirlo de alguna manera, o materia prima autóctona ahora mismo que tenemos en España y, por lo tanto, es un bien a proteger y que va a suponer muy poco en el mix energético nacional, y no pueden echar la culpa de la falta de la descarbonización al poco carbón autóctono que nos queda en España. Y, por lo tanto, como digo, no podemos estar más de acuerdo, vamos a trabajar en ese objetivo que creo que es común para la Junta de Castilla y León y, en este caso, para la UGT.